semifinales del torneo A, que enfrenta al equipo de La Pavona, uniforme blanco, calzón verde, contra el equipo Scambet, uniforme totalmente azul. Ahí están los jueces, el señor Carlos Vargas, acompañado por América, que estarán impartiendo justicia en esta final del torneo A, tercera Copa Lealtad FESA. Ahí ya están, últimas instrucciones. Por parte de los jueces. Bueno, ahí está ya todo listo para iniciar el compromiso, señores y señores. Mientras tanto, les voy a decir las alineaciones de los equipos. El equipo de La Pavona, uniforme blanco y verde. El número 1, Piño, con el 20, Bernal, con el 10, El Flaco, con el 7, Chaca, con el 19, César, y con el número 14, Pescao. Como emergentes irán Caramelo con el 14, acompañado por Molina con el número 8. El equipo Scambet, uniforme azul, número 1 para Blandón, número 3, John Mario Giraldo, número 23, Nico Villa, 99, Miller Castaño, el número 9, Daniel Giraldo, número 12, Simón Giraldo. Los emergentes, número 8, Hernán Loaiza, número 22, Alejo Arcila, y el número 25, Julián Pineda. Señoras y señores, el técnico es el señor Anderson Blandón, el técnico del equipo azul. Bueno, ya se va a iniciar el compromiso, señoras y señores. Estamos con Deportes Urbición llevando para todos ustedes esta final del torneo A. Hombres en el campo de juego. Se va a iniciar el compromiso, señoras y señores. ¿Todo listo? Va a sonar el silbato. Va a rodar el balón. Atento todo mundo. Suena el silbato y las pelotas para el equipo de La Pavona. Ahí está jugando por el sector derecho. Viene manejando el balón por intermedio del jugador Pescao, que entrega por el otro costado. Manejando muy bien la pelota, cambiando de frente nuevamente. Recepción de Pescao por el sector derecho, haciéndole el canche. Pelota va llegando para que maneje sobre el sector derecho nuevamente, para que venga cruzando pelota por el centro. Aparecía allí conduciendo muy bien César. Va perdiendo la pelota. Rebaldi Castaño entregando por el sector derecho, donde aparece manejando muy bien por intermedio el jugador Giraldo. Pierde la pelota, entregando nuevamente, recuperando nuevamente por parte de Giraldo. Mario, ahí está, entregando atrás para que acompañe muy bien parte de Simón. Simón que va por el centro, la pelota va llegando para recuperar en la mitad del campo por intermedio de Chaca. Chaca que entrega atrás, manejando la pelota, jugando por el sector izquierdo, lo hacía por intermedio del Flaco. La pelota va llegando a la mente, muy largo, el balón se pierde y hay falta que favorece al equipo de La Pavona en su propio territorio. Va a ir a cobrar, ahí está, sale Piño, va a cobrar para el equipo de La Pavona. Atento, un hombre en barrera, está John Mario, va a cobrar Piño, suena el silbato del señor Carlos Vargas, va cobrando, vamos a ver. Decía que no, ya había que esperar para ubicar, para repetir el cobro. Sí señor, distancia reglamentaria, ahora sí, se va a sonar, va a cobrar. Ahí está el balón para el equipo de La Pavona sobre el sector derecho. Sale el Blanco manejando la pelota, buscando el ángulo de tiro. Le pega, atento, muy bien al rechazo. Blandón que envía sobre un costado y el saque para el equipo de La Pavona. Le pega de pierna izquierda, parecía pegándole, era Pescao el balón que se pierde. El saque que va haciendo Blandón. Blandón que va atacando por el sector derecho para Simón. Simón que espacha, pierna derecha. Balón largo, 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 se pierde. Y el saque para el equipo de La Pavona, ahí la tiene, jugando por el sector derecho, el balón que viene manejando allí, pelota que va entregando atrás para Simón, que recupera Simón, que va jugando por el sector izquierdo para Castaño. Ahí la tiene Miller, Miller para Simón, sobre la marca, llegaba el Flaco, entregando para que salga por el sector derecho por intermedio. Lo hacía el jugador del equipo Scambet, nuevamente recupera para La Pavona, dejando para el Flaco. El Flaco va jugando contigo, pierde el balón, o que se ve por el centro, le pega de pierna a John Mario. El balón que va llegando, se va, no alcanza a llegar sobre la pelota, se pierde, y el saque para el equipo azul. Ahí la tiene precisamente Miller Castaño, rechaza la saca del equipo blanco. Atento Piño, muy bien rechazando la pelota, complementando el rechazo. Lo hacía Chaca, que envía sobre un costado, y primera escaramuza para el equipo de Scambet. Ahí está nuevamente, la pelota va llegando para que conduzca, pierde balón, salía por el sector de Chaca, tocando sutilmente la pelota por intermedio de el jugador
Daniel Giraldo, la pelota va llegando nuevamente, golpe de Simón, va a llegar Daniel, que se juega por el sector izquierdo, ahí va, se viene Daniel, atento, muy bien recuperando Bernal, se viene manejando la pelota Bernal, tocando por el sector derecho, ahí está conduciendo, pierna derecha metida, Chaca, el balón que se va sobre la línea final, pelota nuevamente para el equipo azul, ahí viene conduciendo detrás, va saliendo por Nico Villa que entrega mal, recuperando Bernal, la pelota para el flaco, se viene el flaco, ojo, jugando por el sector derecho, la pelota para César, pero atento está Blandón, ahí está recuperando Simón entregando por el centro, para que venga para Nico. Ahí va, entrando sobre el sector izquierdo, se va, la pelota se pierde. Y el saque que va a ser Bernal para el equipo de la Pavona. Ahí la tiene Bernal, la para César, sobre la marca llegaba Castaño. Va saliendo Miller que aguanta, media vuelta su cuerpo. Cambiando de frente, el balón va llegando en el centro para que venga acompañando muy bien. Nico Villa, ahí está, Villa con el balón, entregando para el jugador que no entendía, muy larga la pelota. Daniel Giraldo se pierde, el saque para el equipo blanco. Ahí la tiene, balón para Piño. Pillo que saca, entregando por el contrario, la pelota que recupera Bella, ahora tiene Bernal que sale manejando por el centro del campo, tocando, pero bien recuperando de atrás, Ñon, la pelota entregando para Castaño que juega por el sector izquierdo para que venga Daniel, ahí la tiene manejando muy bien Daniel, buscando de profundidad, la pone el pecho Villa por el centro, Piño, muy bien rechazando el balón, la pelota la viene jugando por el sector derecho, aparecía allí el pescado, la pelota se pierde, el saque para el equipo azul. Ahí está Miller, pelota larga, la mano de Piño. Piño juega con ningún problema. Ahí está entregando para el flaco. El flaco que va entregando atrás para Pescado. Pescado entregando para el flaco. El flaco que maneja. Se viene buscando por el centro a César. El muy bien. César por el centro. Aparecía el flaco. Llegaba también desde atrás con todo. El achaca el balón que se pierde. El saque de esquina para el equipo blanco. El equipo de la Pavona. Esto está 0-0. Esto está 0-0, va a sacar sobre el sector derecho para el equipo La Pavona. Saque de esquina que va a volver el equipo blanco. Escambe, el equipo azul. Ahí está el golpe de cabeza, rechazo. De atrás salía Blandón. La pelota que viene recuperando nuevamente para que venga de atrás. Va conduciendo César que entrega por el centro para Chaca para Bernal. Abriendo por el sector izquierdo para Pescado que tiene la pelota ahora. Muy bien, aparecía. Era Yomario haciendo la cortina, el balón que se pierde, nuevamente sale el equipo azul, nuevamente brota mano. Se la llevaba con la mano Daniel Giraldo y cobra el equipo de la Pavona. Ahí está, va a cobrar, ubica el balón Bernal, también está allí. Se ubica Chaca, vamos a ver quién la va a pegar. Bernal que se queda, Chaca que acompaña, tres hombres en barrera, dos quedan ahora. Para el equipo de Escambet, el equipo azul, va a cobrar Bernal, va a sonar el silbato, frente a la pelota, se acomoda todo el mundo, va a la señalización, ahí está, suena el silbato, Bernal que le pega, la pelota queda en la barrera. Va, sale por el centro, muy bien, manejando la pelota, sale por el sector derecho, lo hacía por intermedio del jugador John Mario, pierde el balón, ahora que viene de atrás, muy bien, falta. Había falta, desde atrás llegaba John Mario y va a cobrar el equipo de la Pavona. Ahí está Chaca frente al balón, diagonal contra el marco que defiende Blandón. Le va a pegar Chaca, dos hombres en barrera, suena el silbato de pierna derecha, el balón que se va sobre la línea final. Saque de portería que favorece el equipo de Escambet. Y recuerde que estamos en la final del torneo. Estamos en la final del torneo de esta tercera Copa de la Lealtad FESA. Ahí está, de don Mauricio Sánchez, que preside esta importante fundación que tiene cosas grandísimas para el deporte en la ciudad de Armenia. FESA, Fundación FESA, pensando en el deporte, pensando en los procesos deportivos, la Fundación FESA de Mauricio Sánchez. Ojo, el balón que viene recuperando allí, entregando atrás para Miller va jugando contigo, para que venga de atrás impulsando por intermedio de Simón, la pelota que llega, Villa que llega por el sector derecho, la pelota se pierde. Ya había abandonado el terreno de juego y va a cobrar el equipo de la Pavona. Va a jugar, ahí la tiene Piño.
Piño que va entregando, ahora Pescao. De taquito, balón que se pierde, no alcanza a llegar el flaco. El balón que va a recuperar para el equipo azul. Ahí la tiene Simón. Simón que saca, sobre todo el golpe de cabeza Bernal. La pelota va llegando para César. César, sobre la marca va llegando Miller. César cuenta dos hombres a la marca, recupera Daniel. Balón que se pierde y el saque para el equipo blanco. Ahí la tiene, va a sacar el propio César. La para, golpe de cabeza del flaco. Entrega mal, se viene Daniel, se viene Daniel. Se viene Daniel buscando el ángulo de tiro. Y atento Piño. Sin ningún problema, se lleva la pelota. Balón sobre el centro derecho, Bernal. Bernal que tiene, entregando para el flaco. Bernal, el flaco. Ahí está, sobre el centro derecho. ¡Oh, el balón que se va! No apareció César. La pelota se pasea. Y el saque lateral para el equipo azul. Descambet. Va a jugar. Lo va a hacer por intermedio de Daniel. Ahí la tiene Daniel Giraldo, entregando sobre otro sector para Miller. Miller Castaño hace el enganche, juega por el sector izquierdo, sobre la marca llega el flaco, aguanta nuevamente el enganche que se va muy abierta, la pelota se pierde, el saque para el equipo de la Pavona. Bernal que juega, el balón sobre el otro costado para Pescao, tranquilamente va saliendo por el sector izquierdo. Pescao que maneja, se viene, va cayendo, indicaba que era falta. Falta y empujaba el jugador John Mario. John Mario Giraldi va a cobrar el equipo La Pavona. La va a tomar el jugador Chaca. Y es la cuarta falta que le sancionan al equipo azul. Va a cobrar, le va a pegar Chaca. Ahí está con el balón Chaca. Se prepara un hombre en barrera. Es Daniel. Chaca que le pega, la pelota va golpeando precisamente a Daniel Giraldo que envía sobre el costado. El saque nuevamente para el equipo blanco. Ahí la tiene Chaca. César que aguanta, levanta el balón que se va sobre la última línea. Y el saque de portería para el equipo azul. Recuerden que estamos a nombre de la Fundación FESA de Mauricio Sánchez. Fundación FESA con los procesos deportivos que tiene preparados para la ciudad de Medellín. Vendrán pelota al fondo. ¡Gol! Gol de Scambet. Gol de Simón Giraldo, camisa 12. Media distancia, pelota media altura, se mete al fondo de la red. Nada puede hacer Piño. Es el primero para el equipo azul, el primero del compromiso. Y el marcador, señoras y señores, nos dice que el equipo Scambet tiene 1, La Pavona 0. Estamos en la gran final del torneo, la tercera Copa Lealtad, Fundación FESA. Vamos a ver. Salió el jugador número 3. Ingresa el número 8 en el equipo de Scambet. Ingresó con el número 8. El jugador Hernán Loiza va a jugar, lo va a hacer, golpe de cabeza muy bien. Primero salía Blandón, enviando sobre el costado. La pelota que va a sacar para el equipo blanco. Ahí la tiene Pescao sobre el sector derecho para el equipo de La Pavona. Va a jugar sobre este sector del campo. Ahí viene, va a jugar Pescao. Ya se recupera el arquero Blandón del equipo de Scambet. Ahí está la pelota, va llegando atrás para Piño. Piño que juega tranquilamente para el equipo de La Pavona, despachando de pierna derecha, balón largo, largo, largo. Se pierde sobre la línea final y el saque de portería para el equipo azul. Lo va a hacer Blandón. Vamos a ver. Ingresa el número 8 del equipo de La Pavona. Se fue el flaco, ingresó Molina. Ingresó Molina al equipo de La Pavona, nuevamente por el sector derecho a la tierra de Daniel. Se la va muy larga, no alcanza a controlar la pelota, se pierde y el saque para el equipo de La Pavona. Lo va a hacer Piño, ahí tiene la pelota Piño. Va a jugar sobre el centro del campo, primero hacerlo con Bernal. Bernal va entregando para un contrario que recupera detrás, para que maneja Daniel. Daniel va entregando para que juegue por el sector izquierdo para Villa. Pierde la pelota, nuevamente recupera para el equipo blanco. Ahí va saliendo la palona, entrega mal. Daniel que recupera, arma la pared. Ahí está el balón que se pierde. Villa que no hace el contacto y el saque para el equipo azul, para el equipo. Va a sacar precisamente el equipo azul, el equipo de Scambet. Pelota Villa, nuevamente para Daniel. Ahí está manejando sobre el sector. Quien maneja sobre este sector era el recién ingresado número 8, Hernán Loaiza. Va a jugar sobre el sector derecho para el equipo azul. La tiene allí. Es el propio Loaiza que va impulsando la pelota. Golpe de cabeza de Villa, pero Piño
Atento al rechazo. La pelota va llegando para Simón, que va entregando para Daniel. Daniel, que maneja sobre el sector derecho, aguanta. Llega sobre la marca, perdida con César. El balón que viene llegando nuevamente para que se pierda. El saque lateral para el equipo La Pavona. Ahí la tiene. Es Pescado que juega por el otro costado para Bernal, entregando por el centro. El balón que viene llegando para Chaca. Chaca entrega mal. Recupera de atrás muy bien César, entregando para Bernal. Bernal que juega por el sector derecho. Ahí tiene la pelota. Se iba a un costado, la manejaba bien. Era el jugador Molina. El balón para el equipo azul. Golpe de cabeza de Villa, va entregando para Castaño. Viene el balón sobre el sector derecho nuevamente. Villa que maneja. Villa que maneja muy bien. Hacia autobilita. De Rabona mete por el centro para que venga manejando de ti. Taquito. Se luce el equipo azul. La pelota va llegando. Falta. Desde atrás con falta y llega la quinta. Y llega la quinta. Falta el equipo azul. Se acumula el equipo azul. El equipo de Scambet va a cobrar Piño. Va cobrando Piño. El golpe de cabeza, rechazo de Simón, que envía sobre el costado. Saque lateral para el equipo de La Pavona. Golpe de cabeza de César, pero bien en dos tiempos, Blandón. La pelota pasa dentro por el centro, manejando para Daniel. Daniel que abre por el centro, eligiendo para que venga Loaiza. Se autobilita Loaiza. Sobre la marca llega Bernal, lo deja en el camino. Continúa Loaiza, media vuelta su cuerpo. Llegando, aguantando. Balón que rechaza a media, va recuperando Castaño. El balón que viene llegando, golpeando la manera Chaca. Muy bien el rechazo de atrás, aparecía Blandón. Enviando sobre un costado y el saque para el equipo blanco. Ahí la tiene Bernal, sobre el borde del área. Golpe de cabeza y la pelota se va sobre la línea final. Cuando parecía César como una exhalación, la pelota se va. Y el saque que va haciendo Castaño Mille, levanta la pelota. Balón sobre el sector derecho. Ahí llega Daniel, no alcanza a controlar el balón, se pierde. El saque para el equipo de La Pavona. Pelota larga, el rechazo de Castaño. Aparecía con todo Molina. El rechazo de Nico Villa. Se va a subir costado, el saque para el equipo blanco. Va a sacar La Pavona. Balón por el centro, manotazo nuevamente Blandón. La pelota va llegando para el jugador César. Ahí la tiene César, le pega el marco nuevamente Blandón, rechazando. Miller que juega, ahí recibe Daniel. El rechazo de atrás de Pescado que envía sobre el costado. Y la pelota corresponde al equipo azul, el equipo de Scambet que sigue ganando 1-0. Ahí la tiene Simona para el pecho, muy bien Villa. Villa que se va apoyando en Miller. Ahí la tiene Miller, Castaño juega como último, metiendo por este sector del campo, buscando la llegada del jugador Loaiza. No alcanza a hacer contacto con la pelota, se pierde. Y el saque para el equipo de La Pavona. Ahí la tiene manejando atrás para Piño. Piño que saca el manotazo. La pelota va llegando para César, dejando el taquito para Molina que le pega el marco, pero bien blandón el rechazo. Ahí está Simón. Simón que tiene la pelota, pero bien marcando, presionando la salida, lo hacía el jugador César. Va a jugar nuevamente para el equipo azul. Ahí la tiene Blandón. Blandón que va jugando por el sector derecho para Simón. Simón que busca por el sector. La pelota que se va muy, muy abierta. No alcanza a llegar Nico. El balón que se pierde. El saque para La Pavona. Ahí la tiene Pescado que va entregando para su izquierdo Piño. Piño que tiene la pelota jugando para Bernal. Bernal por el sector derecho. Ya sobre la circunferencia central. Viene manejando muy bien para el equipo blanco. Pelota para Pescado. Pescado que va entregando para Chaca. Chaca que tiene el balón. Busca profundizar. Ahí está la pelota que rechaza el equipo azul. Balón sobre el costado. Pescado que juega entregando para Piño, que es su portero. Ahí la tiene Piño, manejando desde atrás, empujando su equipo, despachando la pelota que va por encima de la horizontal. Y el saque de portería para el equipo azul. El equipo Scambet, que sigue ganando 1-0 esta final de la tercera Copa de la Lealtad. FESA, Fundación para el Deporte, Fundación para apoyar los procesos deportivos en la capital del Quindío, presidida por don Mauricio Sánchez. Aparece a César, el balón que se pierde. Y el saque para el equipo de Scambet. Blandón que va entregando para Miller Castaño. Trata de entrar, ahí está. Molina que llegaba y sanciona a favor del equipo de Scambet. Ahí va a cobrar Miller. Oh, pelota que le queda a Molina. No. Distancia reglamentaria. Vamos a ver. Oye, sí, señor. Vamos a ver el cobro. De nuevo la mano del jugador Molina. Iba a cobrar el equipo azul. Ahí la tiene Miller. Ahí la tiene Miller. Miller Castaño de pierna derecha. Buscando el centro. Aparecía Loaiza, golpe de cabeza, balón que se pierde. Ahí la tiene Piño. Piño que va jugando por el sector derecho, donde aparece allí. Manejando por esta zona hacia por parte de Chaca, que bien mete por un día, la pelota se pierde y el saque para el equipo de Scambet, que sigue ganando 1-0. Estamos en la gran final del torneo. Tercera copa de la Lealtad FESA.
Bueno, señores y señores, tres faltas para el equipo blanco, cinco para el equipo azul. Ahí está, aparece Daniel, pero bien Piño. La pelota que se va sobre la línea final y por poco llega el segundo, señoras y señores. Ahí viene jugando nuevamente, golpe de casa de Villa y nuevamente Piño. De nuevo Piño. Ahí aparecía, señoras y señores. Va a sacar. Vamos a ver la sustitución. Salió Chaca. Ingresa el número 14. Es Caramelo. Ingresa Caramelo y hay tiempo que pide el equipo de Scambet, que gana 1-0. Estamos en la gran final de esta tercera Copa de la Lealtad. FESA. FESA, una fundación que apoyará procesos deportivos. Tiene grandes cosas para los deportistas del departamento del Quindío. Tiene grandes proyectos para el deporte de nuestra región, presidido por don Mauricio Sánchez, un hombre inquieto por eso del deporte, toda vez que va a estar muy pronto promocionando, apoyando y respaldando varios procesos deportivos en diferentes disciplinas de nuestra región. Y un torneo organizado por Leonardo Otálvaro, que una vez más le cumple al deporte en la ciudad de Armenia. La pelota para Bernal, la tiene Bernal jugando por el centro para que venga por allí. Caramelo que toma posición de la pelota, se le da muy larga y el saque para el equipo azul. Va a jugar sobre el sector izquierdo, la pelota viene para que venga allí. Golpe de cabeza, rechaza Caramelo. La pelota va llegando para Molina, Molina caminando sobre el sector izquierdo, pierna derecha. Pero atento sobre la marca, llegaba Daniel viendo sobre un costado. Y el saque para el equipo de la Pavona, llega Pescado a tomar posición de la pelota. Ahí va a jugar sobre el sector izquierdo. Pescado que tiene atrás, golpe de cabeza de Bernal, lo mete para Pescado, para Bernal. Ahí está manejando por el centro, abriendo por el sector derecho, se quedaba la pelota muy corta y el saque para el equipo azul, el equipo Scambet, que sigue ganando 1-0. Ahí está el balón. Alcanza Villa, Villa que controla, entregando mal, recupera Bernal, ojo para César, se viene César, atentos recuperando Simón, entregando para Daniel, ojo, ya está nuevamente recuperando Simón, la pelota va llegando para César, ahí la tiene César, buscando por el centro, la llegada del jugador era Bernal, pero atentos allí Villa, que aguanta, Villa que maneja, de taquito, entregando, busca llegar a Daniel, Villa que sale por el centro del campo, entregando para Daniel, ojo, y van a muy bien el equipo azul, Daniel, buscando por el centro la pelota, aparecía Villa, le pegó mal al balón. Le pegó mal al balón Villa y se salva del segundo el equipo de la Pavona. Eso es 1-0 arriba Scambet. Ahí la tiene, salía Simón, no se complica, se lo práctico, envía sobre el costado. Pescado que tiene la pelota, entregando para Molina. Ahí la tiene Molina, pierde el balón, media vuelta va ganando y de atrás va saliendo precisamente el jugador. Era Castaño, la pelota va llegando nuevamente para que maneje sobre el sector izquierdo de pierde y el saque que va a hacer el equipo de Scambet por intermedio del lugar Miller Castaño. Ahí tiene la pelota, aguanta Daniel, buscando, se abre camino, Daniel que juega, le pega el marco, atento Piño, muy bien rechazando la pelota, la para Villa, entregando nuevamente para Castaño, que le pega bien la izquierda, recibe para Daniel, ojo que está Daniel por el sector izquierdo, llega sobre la marca allí. Sí señor, no se puede hacer la devolución en este sector y por lo tanto se le da el saque lateral para el equipo de Scambet, una falta técnica a favor del equipo azul. Va a jugar, ahí lo va a hacer precisamente Daniel Tegato para que vaya detrás. El rechazo lo hacía por parte del jugador Pescado. Ya se va a estar. Bueno, señores y señores, 1-0 gana el equipo de Scambet. Estamos en la final de esta tercera Copa de la Lealtad. FESA, ahí está manejando César, pierde la pelota, entregando por el centro para que venga Molina, aparece César, le pegaba al balón que toma altura, se pierde. Va a sacar sobre el sector izquierdo para el equipo blanco, el equipo La Pavona, balón sobre el centro, aparece Bernal, de atrás llegaba por el centro César, pero bien Blandón. Señoras y señores, suena el pito diciendo que la primera parte terminó el primer tiempo y el marcador nos dice que el equipo Scambet tiene 1, La Pavona 0. Estamos en la final del torneo de la tercera copa de la Lealtad FESA. Bueno, señoras y señores, vamos para la segunda parte de esta final, de esta tercera copa de la Lealtad FESA. Va a sonar el silbato, ahí están los jueces, señor Carlos Vargas,
acompañado de América. Suena el balón, suena el sonido. Ahí está la pelota, es para el equipo azul. Llegaba presionando Molina por el centro, el balón que se pierde, el saque para el equipo de Scambet. Ahí va a hacerlo Blandón, jugando cortico para Simón. Simón que espacha de pierna derecha, balón largo, largo, la mano de Piño. Ahí tocó la malla superior y por lo tanto se da el saque de costado. Ahí va jugando Caramelo. Caramelo que va entregando para Piño. Piño nuevamente para Caramelo, que juega por el sector izquierdo, haciendo la engancha, manejando la pelota, recuperando Castaño. Balón por el contrario. Quien viene saliendo por el sector derecho, lo hacíamos parte del Flaco, nuevamente manejando para Bernal. Bernal que juega por el sector izquierdo. Ahí viene conduciendo, manejando la pelota, lo hacía el Flaco. Ahí está recuperando el Flaco, que juega por el sector izquierdo. Sobre la marca llegaba Givilla. El balón que se pierde y el saque para el equipo La Pavona. Va llegando para que venga Bernal. Bernal que hace el enganche, buscando por el centro, recuperando Villa. Se viene Villa. Villa que maneja. Pierna izquierda, va entregando cortico para el jugador Castaño. Castaño media vuelta, manejando, entregando para Daniel. Ahí está, buscando, perdiendo la pelota. Daniel que llega con falta. Llegaba con falta el jugador de Daniel Giraldo. Y es la primera que le sancionan al equipo azul. Va a cobrar, ahí se ubica ahí. Le va a pegar Molina para el equipo de La Pavona frente al balón. Ahí está. Se ubica frente a la pelota. Le va a pegar para el equipo blanco, para el equipo de La Pavona. Suena el silbato. Ahí está, con pierna derecha le pega de piso el balón que se va. No llegó Caramelo, tampoco llegó Chaca y el balón que se va sobre la línea final. Ahí está. El balón sobre el sector derecho, despachando Simón, buscando la llegada por el sector izquierdo. Aparece Piño, muy bien. Y el balón se va sobre la última final. El saque esquina para el equipo. Va a sacar el equipo Descambet, que sigue ganando 1-0. La pelota viene llegando, golpe de cabeza de Villa, balón que se pierde, el saque es para el equipo de La Pavona. Jugando por el sector izquierdo viene el Flaco que va saliendo, pelota larga en la mano de Blandón. Blandón jugando cortico, la pelota va llegando para Simón. Simón que juega por el sector izquierdo, entregando por el otro costado. Ahí sale muy bien Castaño. Miller, Miller que se viene, Miller que maneja sobre la marca, llegaba Caramelo, la pierde con Caramelo, recupera nuevamente para el equipo azul. La pelota va llegando de atrás para que venga de atrás, desde atrás, el balón que se pierde y el saque para el equipo de La Pavona. Ahí la tiene Bernal. Bernal que va jugando sobre el sector derecho, balón que va llegando al centro, indicaba. Mal saque, pisa la raya y por lo tanto el balón corresponde al equipo de Scambet, que sigue ganando 1-0. Esta final del torneo, la tercera Copa de la Lealtad FESA. Ahí tiene el balón, aguantando. Ahí está Daniel. Media vuelta el balón que se le iba. Y el saque de puerta para el equipo. Lo va a hacer Piño. Ahí está, manejando Piño. La pelota Piño va llegando por el sector izquierdo para que maneje el Flaco. Hace el individual, prepara el ángulo de tiro. Le pega el marco y el balón que se va sobre la línea final. Y el saque de portería para el equipo de Scambet. Ahí va saliendo Miller. Despacha la pelota buscando. Se va larga la mano de Piño. De uno va entregando para el Flaco que sale de atrás. Maneja el Flaco. Sobre el otro estado se muerde Bernal. Ahí está el Flaco. Sí, señor. Se va apoyando Bernal ahora nuevamente para el Flaco. El Flaco que maneja. Pierna derecha entregando por el centro. Ahí la recibe Caramelo. Media vuelta. Ya pisa terreno contrario. Ahí va Caramelo. Entregando para Molina. Molina media vuelta. Aguanta la marca. Ahí está Molina que se va. Molina que aguanta. Sobre el sector derecho. Llega recuperando Castaño. Va cayendo Castaño. El balón que se va sobre un costado. El saque lateral para el equipo La Pavona. Lo va a hacer precisamente Bernal. La pelota de Bernal entregando atrás para el Flaco. Ahí va saliendo el Flaco con el balón entregando nuevamente para Bernal. Ahí está Bernal que busca salida. Ahí está entregando para Caramelo. Va a tirar el centro, tira la pelota por el centro. Aparece el rechazo muy bien a medias. Gana Molina. El balón nuevamente queda atrás. Ojo que se viene. Loaiza no alcanzaba a llegar sobre la pelota. Se pierde. Y el saque para el equipo blanco de La Pavona. Balón que viene manejando atrás Bernal, que abre por el sector izquierdo. Ahí viene llegando para que conduzca Chaca. Chaca que cambia por el otro y está muy atrás la pelota. El balón que se pierde y el saque para el equipo de Scambet. Señoras y señores, esta es la gran final del torneo de la tercera Copa de la Lealtad FESA. Ahí le aplica los 5 segundos al equipo azul. La tiene Molina bajando para que aparezca el Flaco. Molina, el rechazo de atrás aparecía. Muy bien, Miller Castaño enviando sobre el costado. El saque lateral lo va a hacer Bernal por el centro. El golpe de cabeza de Chaca. El balón que se va sobre la línea final. Y el saque de portería que corresponde al equipo de Scambet.
Balón que va llegando para Daniel. Daniel Giraldo que tiene la pelota, cambiando de frente al balón, llegando para el otro sector. La tocaba, era Caramelo, se pierde el saque que va a ser Villa sobre el sector derecho para el equipo azul. Ahí la tiene Villa, buscando por el centro el golpe de cabeza de Loaiza. Balón que va por encima del transversal y el saque para el equipo blanco. La Pavona que juega por intermedio, Caramelo, Reyes, Soy Castaño. La pelota a la mitad del campo, muy bien manejada. Chaca, 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 dejando para Molina. Atento Blandón, chaca que le pegaba. El balón que va echando también muy bien, llega de atrás, muy bien Nico, que le pone tranquilidad, le pone calma y queda resentido el jugador Molina del equipo del La Pavona. Señoras y señores, esta es la gran final del torneo, tercera copa de la Lealtad FESA. Va jugando luego el equipo azul, Castaño, la pelota va llegando para Chaca, entregando para Molina, que le pega el marco y el balón que se va sobre la línea final. El saque de esquina que va haciendo precisamente para La Pavona, el golpe de cabeza de Terra, echado muy bien Villa. El balón que se va a su costado, el saque lateral que va a ser Bernal. Ahí la tiene Bernal, sobre todo el golpe de cabeza movida atrás parecía el jugador Daniel. La pelota que queda dividida, nuevamente recuperando Bernal para el equipo blanco, entregando muy cortica, no alcanza a llegar a la Chaca. El balón que se pierde y el saque que va a ser Simón. Ahí la tiene Simón. El balón en movimiento. Pelota larga, el golpe de cabeza de Bernal. Complementa al flaco, se va sobre la línea final. Y el saque para el equipo. Va a sacar el equipo azul. Va a sacar el equipo de Escambet. Se va del terreno de juego Daniel Giraldo. En el equipo azul e ingresa el jugador número 3. Se trata de John Mario Giraldo. Ahí está, sale por el sector izquierdo, manejando el balón al flaco, se viene el flaco haciendo la magia, buscando el ángulo de tiro, entregando para que venga de atrás, y ahí está el balón al fondo, ¡gol! ¡Gol! ¡De La Pavona! Caramelo, camisa 14, Caramelo, hay un trevero dentro del área, que si entraba, que no, que si entraba y llega Caramelo y con la punta de la zapatilla la mete al fondo. Y es el empate para el equipo de La Pavona, señoras y señores, el segundo del compromiso, el primero La Pavona. Y el marcador nos dice que Escambet tiene 1, La Pavona 1, y quedamos como empezamos, señoras y señores, en tablas. Bueno, señores y señores, ahí va cobrando Simón por el sector derecho, la pelota viene llegando para que conduzca por este costado, Villa, Villa, Nico, Villa, va cayendo, falta. Falta que le sancionan a Caramelo, la segunda para el equipo blanco, y va a cobrar sobre el sector derecho en su propio terreno el equipo de Escambet. Va a cobrar, le va a pegar Simón Giraldo. Le va a pegar para el equipo azul de Escambet. Va cobrando, pelota larga a las manos de Piño sin ningún problema. Va sacando Piño, la pelota va llegando para Molina. Molina que se le va. Se le dio el balón. Va sacando Miller. Señor, con el pito, dice el señor Carlos Vargas. Que juegue con el pito, va a repetir el saque. Lo va a hacer precisamente Miller Castaño. Ahí la tiene Miller. Balón largo sobre el borde del área. Llega de atrás rechazando con todo el flaco. La pelota que se pierde, el saque para el equipo azul. Viene a hacerlo Loaiza. Loaiza que tiene la pelota sobre el borde del área. Aparece allí John Mario, el balón que se pierde. Y el saque de esquina para el equipo. Para el equipo azul, descambe, pelota llega nuevamente. Villa que trata de llegar por la pelota. Aparece muy bien saliendo con todo Piño, el barco solo. Ahí está, derchaza con todo. Le pegaba Bernal, enviando sobre un costado. Va a jugar sobre el sector derecho del campo, le va a pegar allí, va a cobrar Simón Giraldo, la pelota de Simón va llegando de atrás para Nico.
tranquilamente al lado de Piño. Piño que va sacando el balón para que venga Molina. Molina. Entregando para el sector derecho. Allá aparece muy bien. Chaca que trata de meter la pelota al balón que se pierde. El saque nuevamente para el equipo blanco. Va a sacar la Paona. Chaca que tiene el balón. Ahí está. Buscando sobre el segundo palo. Muy bien. Puñetazo de Blandón. La pelota va llegando para Loaiza. Loaiza tocando sutilmente para Ligo. El golpe de cabeza atrás de Bernal. Tranquilamente a la mano de Piño. De una va sacando para Molina. Molina que va por el sector derecho. Le pega el marco. El balón que toca Blandón se va sobre la línea final. Y el saque de esquinas para el equipo de La Paona. Va a sacar sobre el sector derecho. Pelota llega larga. Bernal que aparece nuevamente para Molina. El balón que va a llegar para Chaca. Molina. Y no. Se fue muy larga la pelota. Va saliendo Simón. Simón que despacha. Buscando el otro sector. La pelota golpe de cabeza de Loaiza. Se pierde. Y el saque es para el equipo de La Paona, 1-1 está el marcador, señoras y señores. Caramelo que no alcanza a controlar la pelota, se pierde el saque para el equipo azul. Lo va a hacer Simón Giraldo. Recuerda que estamos en la gran final de la tercera Copa de la Lealtad FESA, aquí en las canchas sintéticas de Gol Center. Bueno, ya falta la tercera para el equipo blanco, ya para el equipo de La Paona. Va a cobrar el equipo azul de Escambet. La pelota para Castaño. Le pega de pierna derecha. Balón que toma altura. Se pierde. Y el saque para el equipo blanco de La Paona. Va sacando el balón sobre el sector izquierdo para Caramelo. Muy larga. Recupera Simón. Ahí la tiene Simón. Entregando para John Mario. Pierde momentáneamente la pelota. Va ganando por el sector izquierdo. Lo hacía el flaco. Pierde la pelota al flaco. Recupera ahora por el centro. Está Daniel. Daniel pierde el balón. Recupera el flaco. Va cayendo. Hay falta. Hay falta, señoras y señores. Y la falta, la segunda que le sancionan al equipo azul. Ahí sobre la circunferencia central. Muy cerca la raya que divide el terreno de juego. Está frente a la pelota Molina. También se acomoda allí Bernal. Le va a pegar Bernal. Dos hombres en barrera. Sobre el sector izquierdo se ubica Flaco. Sobre el otro está Molina. Ahí está jugando con el Flaco. Buscando el Flaco. Cambiando de frente la pelota para Molina. Ahora por el centro. Aparecía muy bien Caramelo. Pide la pelota para Villa. Villa entregando para Daniel. Daniel sobre la marca. Llega el Flaco. Recupera. Entregando para Chaca. Chaca que abre por el sector derecho. La pelota para Molina. 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 Le pega el marco. El rechazo de Simón enviando sobre un costado. Ahí la tiene nuevamente sobre el centro. El golpe de cabeza parecía Caramelo, se dio allí. Tremendo impacto de Chaca y Caramelo. Llegaban buscando el balón, se golpean fuertemente. Allí los dos jugadores del equipo de La Paona. Bueno, señores y señores, estamos en la gran final de este torneo. Tercera Copa de la Lealtad FESA. Aquí en las canchas sintéticas de Gol Center. También estamos con el respaldo de Fútbol Center. Un kilómetro más abajo del retén de Puerto Espejo. Y de la Fundación FESA. Fundación para el Deporte. Procesos deportivos. Y grandes cosas que vendrán para el deporte de nuestra ciudad, para el deporte de nuestra región. Allí estará FESA presente, apoyando los procesos deportivos en las diferentes disciplinas del deporte. Bueno, ahí está. Ahí está Caramelo. Ahí está Caramelo. Estaban colocando vendajes. Llevó la peor parte el jugador del equipo de La Paona. Ya Chaca se recuperó. Ahí están haciendo el despendido vendaje al jugador del equipo de La Paona. Recuerde que FESA es una fundación que próximamente estará haciendo cargo de los procesos deportivos de todas estas disciplinas que a veces no son muy convencionales, pero que también tienen gran participación. Por eso FESA se ha dado la tarea de apoyar estos procesos y próximamente estará precisamente acompañando
a todos los deportistas entre diferentes disciplinas deportivas de la ciudad de Armenia. FESA presidida por el señor Mauricio Sánchez. También estamos a nombre de Gol Center, cancha sintética donde se juega esta gran final la noche de hoy. Y Fútbol Center, canchas sintéticas, kilómetro 1, viva a Pueblo Tapao. Y como siempre, Leonardo Otálvaro, el popular Leo, que es el organizador del torneo, una vez más cumpliendo al deporte en esta modalidad de el fútbol 6. Ya se recuperó el jugador Caramelo, número 14, precisamente el autor del gol del empate del equipo de La Paola. Ya se retira, se va a reiniciar el partido, la pelota para el equipo azul, para el equipo de Escambet. Va a jugar el balón sobre su propio terreno. Ahí está Blandón, que va a tomar posesión de la pelota. Va jugando el balón largo, se pierde sobre la línea final. La pelota nuevamente que va a jugar Piño. Ahí la tiene para el equipo blanco de La Pavona, jugando largo. La pelota por el sector izquierdo para que venga Chaca, que entrega mal. Recupera Castaño. El balón que nuevamente sobre la marca, va a llegar Chaca, no la deja salir. Entrega atrás para Bernal que busca la profundidad. Oca llegando para Caramelo, este para Molina. Caramelo aparece por el centro, pero bien. Desde atrás haciendo la cobertura el jugador Daniel. Ahí está. Va jugando Blandón, la pelota va llegando a mitad del campo para Villa para Daniel. Ahí la tiene Daniel entregando atrás para que venga manejando Castaño. Ahí lleva mano. Había mano por parte del jugador Chaca del equipo de La Pavona. Y en la cuarta que le sancionan al equipo blanco ya. Va a jugar o va a cobrar más bien sobre el sector izquierdo. Va a cobrar Castaño allí para el equipo de Escambet. Esto está 1-1. Va cobrando Castaño, la pelota, golpe de cabeza allí. Uy, le pegó allí con todo el jugador Caramelo. La pelota la tiene Simón. Nuevamente la para sobre el sector derecho. Aparece Daniel, falta. Falta, señoras y señores. Y ojo que se acumula el equipo de La Pavona. Ahí está, 5 faltas acumuladas el equipo blanco, 2 para el equipo azul. Va a cobrar, le va a pegar para el equipo azul. Se ubica allí Villa. Nico Villa le va a pegar para el equipo. Descambe, ahí está, entregado por el centro, le pega Simón. No alcanza a pegarle con propiedad. Aparece Castaño, lo que se pierde, el saque para el equipo de La Pavona. Ahí va a jugar Piño. Tiene la pelota para el equipo de La Pavona. Ahí está. Pelota en movimiento. El balón que va yendo. Golpe de cabeza de Caramelo. Va tirando para que llegue para Chaca. Por el centro. El rechazo de Castaño. Se va sobre un costado y el saque lateral. Vamos a ver. Hay sustitución en el equipo de Escambet. Ingresó el número 22. El número 22. Alejo Arcila. Entró en el equipo azul, la pelota va llegando, golpe de cabeza del jugador Daniel, entregado precisamente para Villa, pierde el balón, recuperando para Caramelo, el balón de Caramelo entrega mal, recuperando Castaño, se viene Miller, abriendo por el sector derecho, aparecía allí Alejo Arcila, pero el balón se va sobre el costado y el saque para el equipo azul lo va a hacer precisamente Simón Giraldo, que tiene el balón, entregando para el otro Giraldo, este es Daniel que pierde la pelota, el flaco que hace la cortina se pierde y Piño que va sacando, el balón va llegando para que maneje César sobre el sector izquierdo, para el equipo blanco, César que aguanta, pierde atrás con el jugador Daniel. Entregando por la mitad del campo, entregando ahora por el sector derecho para que venga el jugador Bernal, le pega el marco, aparece muy bien Blandón, enviando sobre la línea final y el saque de esquina para el equipo de La Pavona, va a llegar a hacer, ojo que sale Daniel buscando por el centro, entrega mal, Bernal que hace el cierre, entregando para Piño que envía sobre el costado y el saque para el equipo azul, viene con todo el equipo de Escambet, la pelota para el mal saque por parte del jugador del equipo de Escambet. Bueno, la bolsa para este torneo es 1.650.000 pesos. Y el subcampeón, 950.000 pesos.
está la bolsa para ese torneo. 1.650.000 al campeón y 950 al subcampeón. Hasta ahora no hay ganador aquí, señoras y señores. Bueno, la tercera falta que le pitan al equipo azul. Va a cobrar Piño. Ahí está Piño frente a la pelota. Se ubica sobre el sector izquierdo el flaco. Sobre el otro sector aparece Bernal. Vamos a ver. Va a sonar el silbato. La pelota para Piño, juega para Bernal. Bernal por el sector derecho haciendo el enganche, prepara el ángulo de tiro. Ahí está, prepara por ya ser el flaco. El flaco que juega por el sector, se le iba el balón. Achaca y no alcanza. No alcanza a hacer contacto con la pelota. Se viene ahí el balón sobre el sector izquierdo. La pelota viene llegando para que Catás. Muy bien Bernal, entrega sobre ese sector. La pelota va llegando, no alcanza tampoco a llegar el flaco. El balón que se pierde, el saque para el equipo de la Pavona. Ahí va entregando, buscando la llegada. La pelota del palo, aparece, puro centro, aparecía Chaca, se salva del segundo el equipo azul, se salvó del segundo el equipo de Scamber, señoras y señores, cuando la Chaca aparecía con todo. Ahí va cayendo falta, la cuarta para el equipo azul, es la cuarta que le sancionan al equipo azul, y tarjeta amarilla para el jugador del equipo de Scamber. Vamos a ver la cuarta. Cinco faltas tiene el equipo de la Pavona. Cuatro el equipo de Scambet. Ahí tiene, va jugando Piño. La pelota para Caramelo. Buscando el ángulo de tiro. Caramelo que va por el sector derecho para Bernal. Señoras y señores, se acumula el equipo azul. La quinta que le sancionan al equipo. De Scambet. Hasta en eso están empatados los equipos. La quinta que le sanciona al equipo Scambet. Quedan en igualdad de condiciones. Quedan acumulados los dos equipos. Le va a pegar el flaco. Tres hombres en barrera, le va a pegar el flaco. Suena el silbato. El flaco, ahí está la pelota que queda en barrera. Balón que llega sobre la línea final. No la deja salir Piño. Ahí viene Piño despachando de pierna derecha. El balón que va llegando a la mano de Blandón. Blandón que va sacando la pelota para que venga Daniel. Golpe de cabeza de Nico. No alcanza contra la pelota. Se pierde. Y el saque que va a hacer el equipo de la Pavona. Uno por uno el marcado. Estamos en la final de la tercera Copa de la Lealtad FESA. El balón va llegando para que venga para César. La sacó de la raya. El jugador Castaño aparecía con todo. Chaca y el balón sobre la línea final y el saque de esquina para el equipo de la Pavona. Ahí la tiene el flaco entregando mal. Viene atrás, vaya, falta. ¡Oh! Aquí está la falta. Cobro de tiro libre sin barrera. Tiro de castigo sin barrera para el equipo azul. Vamos a ver quién le va a pegar. Le va a pegar, vamos a ver. Allí está ubicando la pelota Villa. Nico Villa. Le va a pegar para el equipo de Scambet. Bueno, señores y señores, se prepara. Está Villa. Suena el silbato. Villa. El marco. Se fue a lo profundo de la cancha este balón. Oportunidad clara para el equipo de Scambet, que viene el riposto del equipo blanco. Era Chaca que manejaba sobre el sector derecho, el balón que va a llegar. Para que saque sobre el sector izquierdo. La tiene allí para jugar para el equipo azul. Viene la pelota. Balón que recupera. Se viene Caramelo. Caramelo que busca por el centro. Para que venga para César. De espalda al marco. Busca el ángulo de tiro. Le pega. Falta. Ahí hay falta, señoras y señores. Y ahora el turno es para el equipo de la Pavona. Vamos a ver. Y hay tarjeta amarilla para el jugador del equipo. Para el jugador del equipo de Scambet,
era Daniel Giraldo, que se ganaba la tarjeta amarilla. Vamos a ver quién le va a pegar. Le va a pegar Molina. Le va a pegar Molina para el equipo de la Pavona. Vamos a ver. Se prepara Molina, atento Blandón. Atento Blandón, se prepara Molina. En los tres palos está Blandón. Ahí le va a pegar. Va a sonar el silbato. Suena el silbato del señor Carlos Vargas y va Molina. Lo tapó Blandón. Lo tapó Blandón. Lo tapó Blandón. Lo tapó Blandón, señoras y señores. Y terminó. Terminó el tiempo reglamentario. Empataron en todo. Terminó el tiempo reglamentario, señoras y señores. Y nos vamos al cobro del punto penalti. Bueno, se va a iniciar la serie, va a cobrar el flaco. Le va a pegar el flaco. Se va a iniciar la serie. Va a sonar el silbato, se prepara el flaco. Ahí está, toma impulso. Lo tapó. Lo tapó Blandón, Lo tapó Blandón, señora y señora. Figurón Blandón. Se prepara Villa ahora. Se prepara Villa. La pelota en el palo, señoras y señores. 0-0 la serie. Vamos a ver quién le va a pegar ahora. Le va a pegar Molina en el equipo de la Pavona. Ahí está, cobra la pelota al botón, gol. Sí señor, gol para el equipo de la Pavona Molina. Camisa 8, 1-0 la serie, le va a pegar Simón para el equipo. Descambel, ahí está, al fondo, gol. Gol del equipo. Descambe 1-1 la serie. Viene el tercer coro. Le va a pegar César. Atento César. Le va a pegar para el equipo de la Pavona. Viene. La pelota al fondo. Gol. Gol de la Pavona. Viene ahora Castaño, Miller Castaño. Lo tiene que hacer para emparejar la serie. Vamos a ver. Bueno, sí señor, ahí está clarito. Si lo bota el campeón es el equipo de la Pavona. Ahí viene Miller. La pelota, lo tapó Piño, el campeón es el equipo de la Pavona, señoras y señores. Bueno, Leonardo Otálvaro, organizador de esta tercera Copa de la Lealtad FESA, y hablemos de cuántos equipos participaron y cómo fue la dinámica del torneo. Pero Pablo, en total en ese torneo participaron 24 equipos, los cuales fueron divididos en 4 grupos de 6. La idea de la Copa de la Lealtad FESA siempre es la misma, premiar a todos. Tuvimos campeones en las categorías del Torneo C, Torneo B y Torneo A. El nivel técnico, ¿qué tal fue el nivel técnico y cómo se desempeñaron? Pero Pablo, este torneo, como siempre lo he dicho, es el torneo de la oportunidad para todos. Acá, pues, debido a que la gran demanda en los otros escenarios deportivos donde se permite mucho a los profesionales y jugadores muy reconocidos, esta es la oportunidad del fútbol aficionado. Este torneo está diseñado para los jugadores más aficionados y finalmente todos los partidos fueron los más competitivos y hoy se da por campeón la Pavona. ¿Cuándo arranca la cuarta versión? La idea es estar iniciando la cuarta versión. Empezamos inscripciones a partir de mañana y estar iniciando a inicios del mes de marzo. Señor Fez, ¿usted es creciendo?
Mauricio Sánchez, presidente de la Fundación FESA. Hablemos del torneo, cómo que usted está patrocinando, cómo nace esta idea y cuál es el objetivo que tiene ustedes como fundación. Buen día para todos. Este proyecto nace hace aproximadamente 3 años atrás y venimos invitando a todos aquellos participantes y deportistas a que se vinculen con este hermoso deporte, el deporte rey. Como siempre, el fútbol. Llevándolo a todas partes, y en esta ocasión pues estamos acá en Gold Center haciendo masiva la participación de aquellos deportistas y también de aquellos acompañantes para que sigan disfrutando de buenos espacios de esparcimiento y de sana convivencia. ¿Poco a poco ese torneo se ha consolidado como el mejor de esta rama aficionada? Claro que sí, esperamos vincularnos con más disciplinas deportivas. A través de la Fundación FESA tenemos 13 disciplinas: natación, voleo, voleibol playa, fútbol, fútbol sala, fútbol playa, entre otras disciplinas, boxeo, esgrima, y esperamos empezar a cumplir con cada una de estas modalidades para que se vea el deporte en el departamento del Quindío, en especial acá en el municipio de Armenia. ¿Qué se viene para la Fundación? Se vienen grandes proyectos, estamos pendientes para salir con algo adelante y esperamos que dentro de lo que va a ser el plan de desarrollo podamos cumplir con una meta y un propósito muy en especial. Mauricio Hidárraga, jugador del equipo de la Pavona, campeón de este torneo, la Lealtad. Hablemos del torneo, ¿qué tal fue el torneo y cómo le pareció? Pues el torneo es muy bueno porque es que el señor Leo le da mucha oportunidad a varios equipos de participar. Como lo pudo ver en la final pasada, era el torneo de B y fue un buen partido. Terminó 2-1. Y pues nosotros, gracias a Dios, llegamos a la final y nos la ganamos. Precisamente la final, ¿cómo la disputaron? ¿Cómo la vivieron? No, pues la pudo ver. Si la dieron por televisión, la pudo ver cómo fue emocionante. Se fue a penaltis, gracias a Dios atajé el último y el triunfo fue para nosotros. ¿Qué diferencia este torneo de los otros torneos que se realizan en Armenia? Pues la diferencia es que le da mucha oportunidad al jugador que es más amateur, porque aquí hay mucha figura, como lo puede ver en Caciques, aquí no pueden jugar en ese torneo porque es que ya muestran demasiado nivel. Y pues a nosotros nos da la oportunidad de coronar los campeones. El americano está demandado por el partido esta semana, eso no le dé nada. Está demandado. Muy bien, muchísimas gracias a todos los asistentes. Dios los bendiga.